comiendo. No, o sea, como, good evening, how are you? Good evening, how are you? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Nos escuchamos? ¿No nos escuchamos? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Ah, gracias, gracias por confirmar, Kimberly, gracias. Tan linda en el chat. Buenas, Sonia. All right. Hi. So, hi. Welcome, Patricia. How are you? How was your day? I'm fine. You're fine, that's wonderful. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, gracias? Muy bien, aquí, mire, ya estamos bien listos para comenzar. Muy bien, vamos a dar comienzo a nuestra clase. Somos 18 del momento. Buenas noches. Buenas noches. And let's get started. Hoy vamos a comenzar la sesión número 4, ¿verdad? Y la sesión número 4 se llama I'm not wearing boots. I have just a quick question. Do you have any question about the exercise on the virtual platform? Do you have any question about any exercise or something? You tell me, right? ¿Virtual antes de que comencemos o alguna otra pregunta, verdad, concerniente a lo que es el trabajo o no concerniente al trabajo antes de que demos comienzo? Y buenas noches, Kenny, buenas noches a todos los que han estado saludando en el chat. Dígame, si no, comenzamos de lleno. ¿Comenzamos de lleno? Pero póngale. So, si no hay preguntas, si no hay requerimiento, vamos a comenzar entonces. So, in the session number 4, we are going to be in a study, I'm not wearing boots, right? This one, it will be the unit number 4, and we are going to be in a study about clothes, right? Clothes, and as well as colors and so on, right? So about the clothes, we have two types of clothes that is going to be clothes for work and clothes for leisure, right? Y vamos a estar hablando acerca de los colores también de la ropa, ¿verdad? Vamos a hablar de dos tipos de ropa, ropa para el trabajo, ropa para salir, ¿verdad? O ropa para descansar. So I'm going to give you the pronunciation of each of the words, and if you have any question, let me know, right? This one, you have it on your manual, on your virtual manual, and if you have it printed, you can check it on in the unit number 4. Here we have clothes for work. We got shirt, shirt, tie, 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 belt, 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 jacket, 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 pants, pants, suit, 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 shoes, 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 coat, 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 blouse, 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 scarf, 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 shirt, 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 high heels, high heels, high heels, dressed, 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 raincoat, raincoat, raincoat. Clothes for leisure, clothes for leisure, hat, 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 gloves, 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 sweater, 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 jeans, 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 boots, 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 shorts, shorts, socks, socks, sneakers, sneakers, T-shirt, T-shirt, cap, cap, pajamas, pajamas,
pajamas, swimsuits, swimsuits, swimsuits. All right, questions so far about this vocabulary. Preguntas acerca de este vocabulario. You got any question? Questions, questions, questions? Hay algunas palabras que son compartidas, teacher, en español e inglés. Like, ¿cómo cuáles? No, le pregunto. Oh, compartidas en español y en inglés. ¿Como jeans? Bueno, sí, el jeans, ¿verdad? En realidad, al español sería pantalones de mezclilla, en realidad. Si se hace al español, porque los jeans, ¿verdad?, es lo que nosotros llamamos la lona. Entonces, la traducción al español es pantalón de mezclilla, así se llama, ¿verdad?, pantalón de mezclilla. Entonces, realmente nosotros hemos adoptado el vocablo, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe que el jeans es un pantalón de lona, ¿verdad?, el pantalón de mezclilla, y así nos referimos a él, jeans. Entonces, es un vocabulario para todo. También como los shorts. Ajá, usted le dice los shorts. Que en realidad, pues los shorts son bermudas, ¿verdad? Así se les llama, bermudas, al Spanish. Entonces, bueno, por ejemplo, el guacho, que le dicen mucho, ¿verdad? El reloj de puño, que en español es en inglés es watch. Y muchos le dicen el guacho al reloj de puño, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces son prácticamente palabras adoptivas, podríamos decir así, ¿verdad? Porque no son propias de nosotros, pero sí son aceptadas. Entonces son palabras adoptivas. Por ejemplo, del inglés hay varias palabras adoptadas del francés, como por ejemplo toilet. Toilet, en realidad, pues en el francés es toilet, toilet. Entonces, el toilet viene de la palabra toilet. Por ejemplo, el croissant sandwich, que le llaman acá croissant sandwich, que muchos dicen allá en Estados Unidos, es le croissant. En francés, le croissant. Entonces, es otra palabra adoptada. Y así sucesivamente, hay muchas palabras adoptadas de diferentes idiomas, adoptadas a otros, que no son propias de ellos, pero sí son aceptadas por la gran mayoría en la comunidad hablante, ¿verdad? To give you just a little bit of background about the English, para darles un poquito acerca del background del inglés, fíjense que el inglés es una lengua germánica. Es una lengua hablada por los vikingos. Fueron los primeros que empezaron a hablar el inglés. Este inglés, conforme el tiempo, fue deformando pronunciación, fonética, vocabularios, ya cuando las personas empezaban a adaptarlo a su forma de hablar. Si usted se lee un poema en inglés antiguo, no es lo mismo que usted leyera un poema al inglés de ahora en día. Entonces, ¿cómo llegó el inglés a los Estados Unidos? Estados Unidos es un pueblo conformado por muchos inmigrantes. De los primeros inmigrantes que llegaron, pues eran todos los que vinieron huyendo de las guerras. Posteriormente, pues, otras colonias británicas, ¿verdad? Sembrando tabaco. Entonces, ahí se trajeron muchos esclavos jamaiquinos, muchos esclavos de África, y ahí cada uno fue adaptando una palabra del idioma al otro, que se fue haciendo como una especie de ley. Entonces lo mismo pasa de nosotros al español, ¿verdad? Alguien me dice jeans, es lo mismo. No, no es lo mismo, porque para nosotros es, nosotros deberíamos de decir, si correctamente hablando, me voy a comprar un pantalón de mezclilla azul, de mezclilla negra, pero nosotros no, yo quiero un jeans azul, le dice alguien, yo quiero un jeans negro, y ya lo aceptamos como tal. Entonces ahí le puede decir, mira, yo quiero una bermuda multicolores. Entonces aquí decimos, mira, yo quiero un short de varios colores, ¿verdad? O alegre, por ejemplo, hawaiano, le dice el otro, ¿verdad? Entonces esas palabras no son de nosotros, tienen su significado a nuestro idioma, pero las adoptamos. Y son como tal, ¿verdad? Es como cualquier otra palabra ya a nuestro idioma.
No sé si pues le satisface un poco la explicación o le buscamos un poquito más. Ustedes me dicen. Yo todo bien. Yo pienso que estamos bien. All right. So that it will be right. If you wanted to know what you are learning, go ahead and search for the history of English. Sería bueno que si ustedes tienen un poquito de curiosidad, se busquen la historia del inglés. Y también un poquito de lo que es un poema en inglés antiguo, ¿verdad? Es muy, muy, muy bonito. Okay, let's go ahead and continue. Questions about the vocabulary or pronunciation in this part before that we advance. Preguntas acerca del vocabulario o pronunciación antes de que avancemos. Questions? Questions? No questions. All right. No, no questions. No. Good. Thank you. So let's see. Here we have the colors, right? We got some colors. Probably you might already know them. So I'm going to repeat it twice for you. You can repeat it if you want to, and you can pronounce as well there in your house. If you want to open your microphones, you can go ahead and do it too. So this one, it will be red, red, pink, pink, orange, orange, yellow, yellow, light green, 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 dark green, light blue, 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 dark blue, purple. Then we got white. White, dark gray, brown, light gray, beige, dark brown, gray, light brown, and black. Questions so far about this one? Questions so far. ¿Por qué el rojo no lo dividen? Igual que el verde, verde claro, verde oscuro. ¿O solo es por el ejercicio que está puesto ahí? No, lo que sucede es que el rojo, bueno, el rojo es uno de los colores primarios. Y hasta donde yo sé en la teoría del color, no hay un color que podamos decir que puede ser el light red, right? Como decirlo, rojito claro, vea. Nunca lo he escuchado. Lo que sí pueden escuchar es una palabra que es reddish, rojizo, ¿verdad? Se le agrega, regáleme un segundo, voy a abrir otro documento. Reddish. Se le agrega una D y el IAH. Entonces eso es como rojizo. Dígame, Saúl. Sería como ocre. ¿O cómo sería ocre? Color ocre. Hola. En el caso del color ocre, en este caso tendríamos como wine, como vino, right? Dark wine. Dark wine, pero como ocre, le soy honesta, nunca lo he escuchado. No, nunca lo he escuchado. Dark wine, que le ponen a ese, ¿verdad? Que es como un color vino, es como un rojizo, porque son derivados del rojizo. Son una combinación entre rojo y negro, si no me equivoco. Es una combinación bien extraña. Déjenme, le voy a buscar a ver si lo encuentro, porque yo la verdad no lo he escuchado. Si alguien lo encuentra, you are more than welcome to share it, right? Thank you. Alguien lo encuentra, vamos a verlo. Veamos, se los ando buscando. I don't know why the chats do not open. ¿Hay algún problema con el audio? Creo que se corta. ¿Alguien más me escucha entrecortado?
que me al pueda. Al principio estaba cortado, pero ahorita como que mejoró. Okay. Yo no tengo problema. ¿Usted no tiene problemas, Modesto? Gracias. No, ninguno. ¿Alguien más que está experimentando problemas? Yo escucho bien. Igual yo al principio. Igual, escucho bien. Al principio, ok. Hagan, siempre díganme, por favor, miren, a veces es bien difícil el chat, por alguna razón no me abre así como que rapidito, ¿verdad? Entonces, si alguien lo ve antes de que yo lo vea, hágame la caridad de decirme, mire, teachers, si se escucha, no se escucha, o abra su micrófono y dígame, teacher, miren, no escuchamos, ¿verdad? Entonces, no escuchamos. Ok. Sí está la palabra ocre, pero es así, mira. Ocre. Es así. Y se entiende el color, ¿verdad? Ocre. Sí está. Sí, es así. Ocre. Y es ocre. Ocre es ocre. 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 Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Kimberly, por compartir en el chat. También en el chat se los compartió Kimberly, ¿verdad? Sí hay algunos colores, como les digo, por lo general, pues los más utilizados, los más... y el color tan. Pero ese color tan... Es como un color... Magenta también. Magenta. Yo, maestra, ahí sale ese color. Where? Magenta. El magenta. Sí, el magenta, el que se ocupa para las printers. Sí. De ahí sale del ocre. No, ese es otro color que falta en este, que en el. Magenta. Mm. Vamos a buscarlo. Si alguien lo tiene, let me know as well. El magenta for the printers. I'm going to take off my... Bueno, miren, es likewise, es así, también es magenta. Magenta, o puede ser cirrus. Cirrus. Pero este no es tan utilizado. Más que todo se ocupa este. Magenta. Se lo voy a hacer más grande. El magenta. Magenta y cirrus. Right? So you can use either or. Cirrus or magenta, right? Cirrus or magenta. Any other question? Questions? No, teacher. Okay. If there are no questions, let's go ahead and continue. Vamos a continuar entonces. Let's see. Here we have your favorite colors, right? This is what we are going to do. Everyone has the microphone that is working. Todos tienen su micrófono, ¿les funciona? ¿O hay alguien que tenga problemas de micrófono? Que me digan on the chat. Ok, veamos quiénes tienen problemas de micrófono. A Kenia no le funciona. ¿A quién más no le funciona su micrófono? ¿Hola? Sí, ¿a quién más no le funciona? ¿O sí le funciona a Kenia? No. Bueno, ¿quién me puso aquí? Kimberly tampoco. Jorge. Ok, Sonia no dice. All right, so there are so many that doesn't work, right? Hay varios que no le funcionan, entonces pues no podemos hacer la practice porque no va a ser fair for everyone to be practicing it. No. Okay, so I'll give you this time. I'm going to give you 3 minutes, right? It's 8:20. I'm going to give you up to 8:23.
think about your favorite colors, right? Like in this question, what are your favorite colors? My favorite colors are blue and black, you can say, right? Blue and black, or any favorite color that you might have. After that, I will appreciate it that you can take a look on this part, in that you can take three of the clothes that you are able to see there and describe the color, right? For example, the suit is light blue. The sweater is purple, right? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tomar esta pregunta, ¿cuál es su color o sus colores favoritos? Y la va a responder, ¿verdad? My favorite color is, or my favorite colors are, dependiendo de lo que usted tenga. Y de igual manera, le voy a pedir que tome un tiempecito para ver esto y haga tres oraciones, tome tres prendas. Como por ejemplo, podría ser: el traje es azul claro, el suéter es morado, la camisa es verde, por ejemplo, ¿verdad? O la camiseta es verde. Entonces les doy tres minutos. A las 8:24 les voy a preguntar. A las 8:24 les voy a preguntar. You got your time. I'm here for any questions. Or if you have questions about the indication. ¿Tienen preguntas acerca de la indicación o del ejercicio que van a hacer? Okay. Yo sí de los colores entendí, sí. Pero con la ropa no. Si me repite, por favor, ¿qué se cortó? Con la ropa usted lo que va a hacer es que va a tomar tres prendas. Y usted me va a decir, por ejemplo, the raincoat is beige. The dress is orange. Ejemplo, right? And so on. Or the swimsuits are multicolored. Los swimsuits son multicolor, ¿verdad? Por ejemplo. And so on. Anyone that you would like to take. Okay. So any other question? Questions, chicos? No? Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. A las 8:24 minutos les voy a preguntar. Los que no tienen micrófono abierto o no les funciona el micrófono, les voy a agradecer que lo escriban en el chat sus ejemplos, ¿verdad? At the time that you feel ready, you let me know. Igual. O cuando se sientan listos, me lo hacen saber. Let's see. El beige, sí, alguien nos preguntaba, ¿verdad? Que el beige, ¿qué color sería? Si es en inglés y en español, ¿cuál sería? Bueno, el beige lo conocemos como beige, tal cual, ¿verdad? Entonces, es el mismo. Yo diría café claro, ¿verdad? Un café claro. O el color que mucha gente dice crema, ¿verdad? Un color crema. Un color crema, ¿verdad? Eso sería. Muy bien. Gracias a los que están participando en el chat. Y veo que tengo a alguien acá también. Ah, Kevin nos mandó ahí algunas cosas. Camel nos mandó en el chat. Muchas gracias, Kevin. Nos mandó los colores, ¿verdad? La paleta de colores, ¿verdad? Y esos son válidos. O sea, son así, es... ¿El nombre correcto? Sí, son válidos. Son válidos, solo que acá ya están divididos por sus colores, ¿verdad? Son mezclas. Todas las mezclas de los colores que están aquí en la teoría del color, dice los helados, los fríos, que son claros, los calientes que le llaman, y los que son de verano. Bueno, para las diferentes pieles, ¿verdad? También se ocupa para las diferentes pieles los colores así. Así que sí, sí son válidos los que estamos viendo acá que nos mandó Kevin. Muchas gracias, Kevin. All right. Is anyone ready? Sophie said that she's ready. Okay, Sophie, share with us. Comienzo por mi color favorito. Y luego proseguimos con la ropa. Sí, por okay. favor. My favorite color is blue. Mm-hmm. The cap is red. The okay. scarf is green. The sweater is purple. Thank you very much. Good job. The sweater is purple. Thank you very much, Sophie. Then we got Catherine, right?
Giselle es Catherine, ¿verdad que sí? Yes, teacher. All right. So go ahead, Catherine. Okay. My color favorite, my favorite color is white. Mm-hmm. And the color of the clothes is her blouse is color green. Her high heels is color black. And her hat is color purple. The hat is color purple. Thank you. The high heels, remember that they are pairs. Los high heels son pairs. Entonces, como ellos son pairs, siempre van a ser are. The high heels are black, ¿verdad? The high heels are black. Thank you, Sonia, for sharing on the chat. Let's see, after Giselle, I got Chrisia. Go ahead, Chrisia. Okay, my favorite color is black. The hat is purple. The socks are beige. The skirt is green. The skirt is green. Thank you very much. Thank you, Chrisia. Good job. So I got Luis. Go ahead, Luis. Mateo. Okay. My favorite color are black and white. The hat is purple. The shirt is green. The cap is red. Thank you very much. Good job, Luis. Cesar, you go. You can hear me? Yes, we are able to hear you very well. Okay, okay. My favorite color is red. Here is white. The hat is purple. The jean is blue. Thank you very much. Then we got Veronica. Go ahead. Thank you. Good job. Okay. My favorite color is blue. Okay. Y son tres ejemplos, ¿verdad? Yes. The pants is blue. Okay. The shirt is gray. The boots are gray. The boots are gray. Thank you very much. Yes. Good job, Veronica. Thank you. And then we got Saul. Saul? Ahora sí me escucha. Sí, ¿verdad? Sí, hoy sí. Tenía cerrado su micrófono. Okay. My favorite colors are light green, blue, and black. The t-shirt is light green, the suit is light blue, and the hat is purple. Thank you very much. This one is the suit. The suit. The suit. Yes, suit. Thank you. You're more than welcome. So thank you very much for everyone who has participated. Remember, everything that is coming on pairs is going to be plural. Everything that is on pairs is going to be plural. Cada cosa que sea en pareja es plural. Zapatos, calcetines, botas, chores, jeans, ¿verdad? Todo aquello que sea en pareja es plural. Nosotros decimos, véndame un jeans, ¿verdad? Pero en realidad nosotros deberíamos decir, véndame un par de jeans, ¿verdad? Véndame un par de jeans. Entonces, aunque nosotros tengamos una sola cosa, si ustedes se fijan, los jeans están en plural, los shorts están en plural, los high heels están en plural, los sneakers están en plural. Luego tenemos boots de nueva cuenta plural, los gloves de nueva cuenta plural, y así sucesivamente. So, in this case, you gotta be careful on that. Just remember, Modesto iba a participar, dígame. Okay, my favorite colors are blue and dark green. My shirt is black, the jacket is so blue, the blouse is green. The blouse is green, thank you very much. Good job, Modesto. Buen trabajo. Buen trabajo a todos los que han participado y de igual manera a los que están en el chat, ¿verdad? Gracias por participar, los que no tienen su micrófono abierto, ¿verdad? Recuerden, cosas en pareja, plurales, pues es, siempre va a ser plural, ¿verdad?
siempre va a ser plural. De dos para arriba, plural. De dos para arriba, plural. ¿Verdad? Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. Any questions? Questions so far? Y por ejemplo, si el artículo es uno, pero tiene dos colores, ¿cómo se dice? Por ejemplo, el de swimsuits. The swimsuits. Is light blue and yellow and orange. En orange. Podría decirlo así si usted quiere ser específico, pero simple y sencillamente cuando tenemos algo que tiene demasiados colores o que está estampado, nosotros decimos multicolor. Multicolor. Para no describir un color por color, ¿verdad? Lo que tiene. Entonces nosotros decimos que es multicolor. Sencillamente ella entiende la persona que hay varios colores ahí pues puestos, ¿verdad? Involucrados, sí. Hay varios colores involucrados. Como esas personas que les gusta hacer... have you ever seen these people that do cosplays? ¿Han visto esas personas que hacen cosplays? Sí. They got millions of colors on them, right? Agarran un montón de colores en ellos. And so, pues, it's like that, right? So, yes, any other question? Yo tengo una. Diga. Con los sneakers. Uh-huh. No sé si me puede explicar eso. No sé si son como tenis igual. ¿O se puede decir tenis? Como nosotros decimos acá. Allá lo que sucede es que los tenis es el deporte en sí, ¿verdad? Ajá. Tenis es el deporte. Y allá para decir zapato deportivo, porque así nosotros deberíamos decir, los zapatos deportivos es sneakers. Que nosotros acá le decimos tenis, ya es algo que pues lo tenemos todos, porque yo también así les digo, ¿verdad? Yo quiero un par de tenis. Es nuestro caliche. Yo digo, quiero un par de tenis y a todo el mundo me entiende, ¿verdad? Mire qué anda buscando en la zapatería, tenis. Entonces ya me llevan al área de los tenis. Pero en realidad si yo le digo zapato deportivo, me van a mandar a la Sportline, por ejemplo, ¿verdad? A buscar, ya sea de alpinismo o de cualquier otra cosa. Entonces, es lo mismo, pero usted no puede decir tenis en inglés. Tenis en inglés es el juego, ¿verdad? El deporte. Y sneakers ya pues son los zapatos deportivos que nosotros conocemos como tenis. ¿Se puede agregar como sneakers? O sea, ¿se puede dejar solo sneakers? ¿O se puede decir sneaker shoes o alguna cosa así? No, no sería lo correcto. Sí puede decir usted de los sneaker shoes, sí lo puede decir, pero estaría siendo como un pleonasmo, un doble de una cosa, ¿verdad? Porque los shoes por lo general son formas, son formales, ¿verdad? They are formals. Pero estos sneakers, usted puede decir sneaker shoes, no hay ningún problema, pero sería como darle una redundancia, ¿verdad? Ah, ok. Muchas gracias. You're welcome. Sí, ¿verdad? Los pleonasmos como alguien de que le dice, te bajas para abajo, ¿verdad? No sé si han escuchado. A veces así dice uno, te bajas para abajo, le dice. Sí, ¿para dónde más me bajo? Le dice, te bajas para abajo. O salí para afuera. Ajá, sí, eso correctamente. Eso se llama pleonasmo, ¿verdad? Y es como darle una redundancia a la misma situación. Entonces, questions so far. Preguntas. ¿Preguntas? No, don't have questions. All right. All right, if there are no questions, we got this conversation. It's a disaster, right? Es un desastre, le dicen ahí. So I would like to have two volunteers, that one can be Pat and the other one that can be Julie. Mm-hmm. Can I have two volunteers? Ok, aquí tengo varias manos levantadas. Tengo a Luis, tengo a César, tengo a Crisia y tengo a Saúl. Ok, me voy con Luis, pero va a ser Pat y Julie is going to be César, right? ¿Se pueden cambiar los nombres? Ok, great, our clothes are dry. Where is my new blues? Okay. César me va a participar. Participaré, no hay problema.
No, no hay problema, es que, bueno, yo los vi con las manos levantadas, no sé si lo tenían con la mano levantada desde hace el ejercicio anterior. No, pero igual, puedo participar sin ningún problema. Sí, bueno, entonces sí. Voy otra vez. Please. ¿Con quién participaré? Con Luis, Luis va a ser Pat y usted va a ser Julie. Okay, okay. Yes. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Well, here's a light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. Wait, is it mine? It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue? Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans? Whose jeans are they? Ooh. They're my sorry. Thank you very much. Good pronunciation. Thank you so much. Okay. Then I got Catherine and Chrisia. Catherine, you're going to be Pat and Chrisia is going to be Julie. Let's listen. Okay. Great. Okay. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here is a light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. What? It is mine? It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is this the new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Thank you very much. Very good job. So this one, right? Let's go on the intonation a little bit. Nos vamos a meter un poquito de intonación, ¿verdad? Solo un poquitito. So we got great, 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 ¿verdad? Una expresión en la cual usted tiene que estar sorpresa. ¿Por qué razón? Porque usted tiene un question mark ahí, ¿verdad? Tiene un exclamation mark ahí, tiene un puntito de exclamación. Entonces usted dice, great, great, great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Where is my new blouse? Where is my new blouse? En el caso de las WH questions, la mayor fuerza de voz usted la va a llevar en el WH. Where is my new blouse? Where is my new blouse? Y la otra se va a ir hacia abajo, ¿verdad? En intonación. What color is it? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? Is it yours? En el caso de las yes no questions, en las que no vayan WH question, al principio, la mayor fuerza de voz está al final y va a subir su pronunciación. Is it yours? Is it yours? Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Así, ¿verdad? Con sorpresa. ¿Por qué? Porque tiene usted un exclamation mark al final. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? Whose jeans are they? They are mine. Sorry. ¿Verdad? Entonces, eso sería un poquito de parte de entonación. Por lo demás, tienen muy buena pronunciación. Sigan ustedes practicando, ¿verdad? No sé si hay alguien más a quien le gustaría participar o continuamos. O si tienen alguna pregunta acerca del vocabulario en el diálogo, ¿verdad? ¿Tienen preguntas acerca del vocabulario? Yo tengo una pregunta. Cuando dice... Not, no, it's not mine, it's mine. Ah, es que uno es, en este caso, si ustedes se fijan, es los que estuvimos estudiando. ¿Se acuerdan de los possessive pronouns, de los possessive adjectives, los que estuvimos viendo? Esto es my, yours, and so on. Yes. ¿Se acuerdan sí, de ellos? Más que todo la palabra mine. ¿Cómo se utiliza en la oración? Ajá. Mine es el possessive pronoun.
esto es mío, me pertenece, ¿verdad? Es de posesión. Y este es mi. Yo se los voy a enseñar porque eso es lo que vamos a ver. Ellos van exactamente solitos. Estos van acompañados, ¿verdad? Algo que you gotta keep on mind es que el mine, el possessive pronoun, va completamente solito. Y el possessive adjective necesita o requiere de algo, ¿verdad? De alguien más. Ya vamos a entrar a eso. Sí. Okay, question so far, you're welcome. Question so far? El gato está preguntando. Yeah. His name is Francois, right? His Francois. Name is Francois. Yeah, Francois. Francisco. En realidad se llama Francisco. Ajá, pero entiende por Don Paco, Francisco, Francois y Titi también. Solamente Titi, right? But yeah, it's asking for something. I don't know why he got his days, right? Tiene sus días. It's like everyone else in the house. It's crazy. One day I will show it to you if it's letting me to go ahead and hug him, right? Espero que me deje cargarlo porque it's a big cat. Es algo grandecito. Entonces, so sometimes it's not on humor, right? But I will ask my sister that she can grab him and I will present it to you. Le voy a preguntar a mi hermana que si lo agarra, ¿verdad? Y se lo voy a presentar para que conozcan a Don Paco. That's his name. So let's see, the pronunciation, right? Here we got something on pronunciation, the S and the Sh, right? S, Sh, right? The S is like literally in the alphabet, S. And the SH is sh. Este sh es como que usted está callando a alguien, ¿verdad? Es un sh, 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 callando a alguien. Y el otro es sh, 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 que es la CH, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver luego. Por ejemplo, este es suit, 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 shirt, 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 socks, 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 shorts, shirts, 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 scarf, 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 shoes, 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 shoes. Entonces, si ustedes lo escuchan, la primera es shoes, scarf, shoes, scarf, shoes, scarf. Eso sería, en verdad, la diferencia entre cada uno de ellos, ¿verdad? Es la s, sh, ¿verdad? S, sh. Así sería. Does someone would like to read the number one for us? ¿A alguien le gustaría leer la número uno para nosotros, para escucharle la pronunciación? Without being afraid. Okay, go ahead, Kevin. You're going to do number one. Luis, you're going to do number two. And Saul is going to do the number three. Go ahead. Okay. Suit. Socks. Scarf. Thank you, but it will be the number one in the letter B. La número uno en la letra B. Esta, por favor. This is Sandra's new shirt. Thank you very much. Shirt, that shirt. Thank you. Good job, Kevin. Then we got Luis in the number two. Okay, shirt, shorts, shoes. In the letter B, please. These are some purple shoes. Thank you very much. It sounds like a kind of tongue twister, ¿verdad? Suena como que fuera un trabalenguas. These are Sam's purple shoes, ¿verdad? Muy bien, good job. Shoes, recuerden que eso es más callando a alguien, ¿verdad? Hay que exagerar la pronunciación. Shoes, good job. Saúl, number three, please. Where are my shoes and socks? Thank you very much. Where are my shoes and socks? Good job. And the number four, who would like to do the number four? ¿A quién le gustaría hacer la número cuatro? Me. Go ahead, Catherine. My shirt and t-shirt are blue. Are blue. Thank you very much. Thank you so much. So those ones are the pronunciation, right? Questions about this pronunciation, guys. Preguntas acerca de esta pronunciación.
¿Preguntas? No questions. Bien, no. Yo tengo una. Diga. Por lo menos este de la camiseta, ¿cómo se, es que se pronuncia? The shirt, porque yo lo había escuchado en otros como the shirt también. Por lo general, y mire, la que yo conozco es t-shirt, t-shirt, t-shirt. Yeah, si usted ha escuchado otra, habría que verificar la fuente. No sé si la oyó en alguna canción, la escuchó en algún programa. Sí, más que todo canción, canción que, Bueno, miren, en las canciones, nada en contra de las canciones, ¿verdad? Este, hay canciones que están bien escritas, que están bien pronunciadas. Por lo general, la mayoría, si es sobre todo es rap o alguna especie de música alternativa, pop, ellos tienen sus propias pronunciaciones y hacen sus cambios como mejor les venga en el sonido de la música. Entonces, las palabras sí son aceptadas, pero no necesariamente están bien pronunciadas o bien escritas. Entonces, este, siempre que ustedes validen una fuente, valídenla con el diccionario en mano. Si ustedes tienen esto, por ejemplo, ¿verdad? T-shirt, váyanse a un diccionario virtual y escuchen la pronunciación del diccionario virtual, porque yo les soy honesta. En mis años, ¿qué? De todo lo que tengo de estar escuchando inglés, yo siempre he escuchado t-shirt, t-shirt, t-shirt. Les soy honesta, no he escuchado otra más. Ahora que usted me dice esa, lo voy a tener muy en mente porque ya veo que en algunas canciones lo mencionan. Entonces hay que siempre, ¿verdad? Ustedes verifiquen la fuente y si tienen alguna duda de cómo le está pronunciando el cantante, pues depende de dónde sea el cantante. Por ejemplo, este famoso cantante hawaiano, ¿verdad? Él tiene una pronunciación bastante diferente. Entonces, este, son cositas, ¿verdad? Son pequeñas cositas. No le digo que no sea válido o que no se entiende, pero lo correcto es t-shirt, as far as I know, ¿verdad? Eso está donde yo sé. Eso ya en este caso. Ok, gracias. Ya sabe. Así que hay que validar siempre, ¿verdad, Lee? Tengan a la mano su diccionario virtual, ¿verdad? Este, pónganlo ahí en el Webster Merriam. Ese es un buen diccionario. Ellos tienen una muy buena pronunciación. Entonces, siempre, siempre búsquenlo y así ustedes pueden escuchar. Ah, entonces esto es una variante, ¿verdad? Dependiendo. Y de dónde sea la persona, ¿verdad? Ahí depende. Another question. Otra pregunta. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Tienen dudas? ¿Preguntas, chicos, señoritas, caballeros? ¿No? Solo si puede repasar de nuevo, por favor, las pronunciaciones en la parte de arriba, una vez o dos veces más. Sure. We got suit, 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 shirt, 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 socks. Socks, 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 shorts, shirts, 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 scarf, 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 shoes, shoes, shoes. Right? Is it better? Yes? Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? No questions. All right. If there are no questions, let's see. Here, this is what we have, the possessive adjectives, right? What we were studying plus the possessive pronouns plus the pronunciations as z, right? Aquí les voy a enseñar, ¿verdad? Cómo se pronuncian la S, la Z y la I y S. Pero se los voy a enseñar con los, en este caso, con los amiguitos de los plural nouns también, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan. So we are going to touch this later on, right? As we were studying, right, the possessive adjectives are these ones, like we have it in the session number 3. Los como los teníamos en la sesión número 3, ¿verdad? Mine, your, his, her, our, and their. These ones, they require that we will need to have something else after them. Entonces, después de ellos, ¿verdad? Nosotros vamos a necesitar que haya algo.
cada uno de ellos pues representa un adjetivo y como bien lo dice, son adjetivos posesivos de a quién le pertenece qué, ¿verdad? Entonces aquí usted se está preguntando de quién es esto, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, these are his socks, estos son los calcetines de él. ¿De quién? Pues no sabemos, es de él nada más. These are our socks, por ejemplo. Estos son nuestros calcetines, ¿verdad? En comunidad. Entonces, después de ellos, nosotros necesitamos algo, ¿verdad? Que es la posesión sobre la cual nosotros estamos tomando, ¿verdad? Entonces, sería en este caso la oración señalando el determinante, this or those or that, plus the possessive adjectives, plus the adjective or in this case, the word that you might need to have. Would you like to get the formula? ¿Les gustaría agarrar la fórmula? Para que quede un poco más claro. ¿Sí? ¿No? Yes. Sí. Yes. Sí. All right. Déjeme poner esto acá. You know what happened in this midtime, right? I will tell you what had happened. My remote control from my TV just died, right? It just died. And it's unbelievable that after being paying a lot for the cable TV, you gotta pay for it, right? Uh-huh. ¿Cómo se llaman estos? Just one second. When you don't remember it, you are the teacher, right? Uh-huh. There we go. Teacher, diga. Hoy particularmente ese televisor suena muy fuerte. No sé, ya lo apagaron, parece. Gracias. Le iba a poner que sabe. Be careful, guys. Escuchen suavecito, right? Take care of your ears. Right. Plus the possessive and plus the noun. ¿Verdad? Porque eso va a ser un noun. Vamos a ver. Déjame un segundo. Okay. Here we have, this is will be the formula, the possessive adjectives. We are going to have the demonstrative that is going to be singular or plural, right? Plus the possessive, plus the noun. In this case, remember that the possessive can be either or, since the ones that you have, right? We can say that is her cell phone. Ese es el teléfono de quién. ¿De quién sería? De ella. De ella, ¿verdad? El teléfono de ella. Entonces aquí pues ya tenemos un demostrativo que es por el momento como ustedes lo van a ver. Que es el demostrativo más el posesivo más lo que es un noun o el objeto de la posesión de la persona. Se lo voy a poner en colores diferentes. Vamos a ver. Le voy a poner el possessive, se lo voy a hacer en highlighter. Y el demonstrative lo vamos a dejar en otro color. Ok. Yes. Are you able to see? That is her cell phone. Así sería, sería un demostrativo, ya sea plural o singular, que sería este de acá, más el posesivo, más un noun. Si nosotros quisiéramos hacer un
those are their what? Their computers. Esas son las computadoras de ellos, ¿verdad? Si lo traducimos al español. Ya me cuenta, lo vamos a poner acá con el highlighter y vamos a poner en azul esto, ¿verdad? There. There. ¿Sí? Y si ustedes se fijan acá, si usted lo tiene en plural, su noun debe de ir en plural. Usted le debe de agregar la S. Es algo que no tienen que olvidar, ¿verdad? Agregarle la S. Question so far. Preguntas. Preguntas. Question so far. No, teacher. No. No. All right. So if there are no questions, I will go ahead and take the attendance. ¿Está bien? ¿Seguros que no hay preguntas? No questions. If there are no questions, I will appreciate it that you can do 3 examples for tomorrow, right? Si no hay preguntas, les voy a agradecer mucho que hagan 3 ejemplos para mañana with the adjectives, right? The possessive adjectives. Ahorita con los adjetivos posesivos. If you have time, si tiene usted tiempo. Si no, ¿verdad? Lo vamos a verificar igual en la clase con los que lo puedan compartir. Y si pueden, denle una miradita a cada uno de ellos, ¿verdad? Tenemos el possessive pronouns versus the possessive adjectives. Y aquí tenemos algunas de las diferencias de ellos que las vamos a ver mañana. All right, so I'm going to take the attendance. Please tell me that you are present or not present. And before that, I take the attendance questions so far about your virtual platform. ¿Preguntas acerca de su plataforma virtual o ejercicios? Teacher, entonces estos ejercicios los vamos a mandar al grupo mañana o vamos a tener clase. Ay, por Dios. No, don't pay me attention. No me pongan atención. No, mire, es que la verdad es como le digo, siempre le digo, miren, para mí la semana sigue. Entonces, es, díganme siempre, ¿verdad? No, lo vamos a ver el lunes, esos son para el lunes. No, don't worry, son para el lunes. Entonces, háganlos para el lunes y si tienen un tiempecito, échenle un ojito durante el fin de semana a esta parte, ¿verdad? Porque es la que vamos a ver y a veces es un poquito confuso. No, mañana no hay clases, siempre es de lunes a jueves. Es que yo siempre digo la mañana, ¿verdad? Para mí todo el tiempo es mañana. Así que, I'm sorry. You should see me, me va a decir teacher, y cómo hace para vivir, ¿verdad? Ya ven, logramos sobrevivir. No, es para el lunes, ¿verdad? No se preocupen, no es para mañana. No tienen que mandar nada. El lunes lo vamos a revisar. Si tienen tiempo el fin de semana, háganlo. Avancen en su plataforma virtual, por favor. Y si tienen tiempo igual, miren esta parte de lo que es la presentación, ¿verdad? So I'm going to take the attendance. Anderson Rolando. Anderson, lo tengo ahí para acá. Presente. Thank you very much. Ok, ya le contesto, permítame, Jennifer. Flor, yo sé que está aquí. Jennifer, Noemi. Jennifer, Noemi. Presente. Gracias. Sí, Jennifer, Stephanie. Jorge Ernesto. Presente. Gracias. José César, aquí estaba. José Mauricio. Presente. Gracias. Karina Esmeralda. Presente. Catherine, yo la vi. Kenia estuvo participando. Kevin, aquí está. Kimberly también. Crisia la estuve viendo. Ludwin, lo tengo por acá. Sí, presente.
Gracias. Luis de Jesús, acá ha estado. María Concepción, la tengo por acá. Sí. All right. Thank you. And I have Marta, aquí está. Marvin Alexander. Le dijeron presente en el chat, creo. Sí, Jennifer. Jennifer es de las primeras. Ya le puse acá que estuvo presente. Gracias, muy amable. Modesto, ¿verdad? Me dijo. ¿Modesto fue el que me dijo? ¿Quién fue el que me dijo? No. Gracias. Patricia Elizabeth, ¿la tengo por acá? Sí. Gracias. Patricia Verónica. Presente. Gracias. Rebeca, no la he visto hoy, la tengo por acá. Presente. Gracias. Rubén, lo acabo de ver. Presente. Rubia, hoy no la he visto. Presente. Gracias. Saúl, acá ha estado con nosotros. Sofía, Sofía, aquí está también. Sonia también. Jimena, la tengo por acá. No, Jimena no está. Y Berito, aquí está. Okay. Muchas gracias. Ya, pues acá los tengo. Alguien me estaba preguntando si el fin de semana me pueden hacer preguntas acerca de la plataforma virtual. Sí, siéntanse con toda libertad de mandarme los ejercicios con los que tengan inconveniente. Solo que eso sí, le voy a ser honesta. Por la tarde yo estoy en clase, entonces sí le voy a contestar, pero quizás le voy a contestar un poquito tardado. En la mañana, honestly, I do mimir, ¿verdad? So, I'm going to answer as well, right? Siempre le voy a contestar. Si me tarda un poco, I will ask that you can understand me a little bit, right? Si me tarda un poco, solo le voy a pedir un poquito de su comprensión, ¿verdad? Pero siempre le voy a contestar. Siéntanse libres de preguntarme a la hora que sea. Si yo estoy despierta, con mucho gusto yo les contesto. No lo voy a dejar en visto. Si usted ve que lo dejo en visto, no es que se me haya olvidado, pero quizás estoy con algo y posteriormente yo voy a seguir con su requerimiento, ¿verdad? Pero siempre, siempre les voy a contestar y siéntanse libres de escribirme, ¿verdad? Cuando ustedes quieran. Right? Okay. And I'm going to introduce this. Diga. La primera es, ¿la otra semana es la última semana de clases? No, la otra semana es la tercera semana de clases. Ah, ok. Uh-huh. Y es otra con la plataforma. Diga. Hay una parte donde nos envían a un link donde podemos uh-huh. practicar y grabar nuestra voz y nuestra pronunciación. Sí. Y después, ¿cómo compartir el foro? ¿Eso es necesario o es o depende de cada quien si lo quiere hacer o no? ¿O es obligatorio hacerlo? Lo ideal es que lo haga. No es obligación, pero es su práctica. Entonces, la verdad es el 80% de usted, pues ya de nosotros es 20, ¿verdad? Porque es su práctica. Este curso es bastante asíncrono y en una hora pues es muy poquito lo que nosotros podemos hacer. Yo les puedo enseñar todos sus contenidos, pronunciación, diálogos, etcétera, pero la práctica es de parte suya, ¿verdad? Como les decía, si ustedes tienen a bien y quieren mandarme un audio, yo se los reviso con todo gusto. Si usted quiere mandar los audios de la plataforma, hágalo, porque es su práctica y es necesario, ¿verdad? Donde se puedan grabar y ustedes se puedan escuchar también, ¿verdad? Es la única manera, practicando es la única manera, chicos. Pero así que le va a restar puntos, no. Pero que es necesario e ideal hacerlo, sí. Yo voy a decir que sí. Ah, ok. Gracias. Okay. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Alguien más preguntas? No questions? All right. No. If there are no questions, have a wonderful weekend. Rest and relax. Remember that I'm always say tomorrow, but we will see us until Monday. Que tengan muy buen, feliz fin de semana. Relájense, cuídense, pórtense bien, ¿verdad? Y siempre que yo les diga mañana y sea jueves, no se preocupen que para mí mañana va a ser lunes, ¿verdad? So, take care. Have a wonderful night. And night. We will see us on Monday, right? It will be Monday. Have a good night. Take care. Bye. Bye-bye. 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 See ya.
See ya. Feliz noche. Buenas noches. Descansen, cuídense. Bye.